Hola, señora. Hola, disculpe, ¿quién es usted? Pues yo me llamo Ofelia. Mucho gusto. Es que le venía porque quería ofrecerle mis frutas. Ah, lo siento, no te conozco y la verdad no sé, tus frutas se ven asquerosas y no creo que pueda comprar esas frutas. Lárgate de aquí, no te quiero volver a ver. ¿Eh? Y no te quiero volver a ver aquí enfrente de mi empresa, ¿oíste? Lárgate. Toda mi vida quise ser una empresaria, pero creo que nunca voy a poder llegar. Mamita, mamita, no te pongas así. Yo siempre estaré contigo. Gracias, mijito. Siempre tú estás conmigo. Yo te quiero mucho. Hola. Sí, hola. ¿Cómo está? Pues, más o menos bien. ¿Vende fruta? Sí, claro, vendo frutas. Ah, bueno. ¿Y cómo le ha ido? Pues, para serte sincera, últimamente nos ha ido muy mal. En esta situación, a veces pasan muchas personas, sí, pero no tenga pero pena. Se lo regalo uno. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí, no se preocupe, disfrútelo. No, ¿cómo puede ser si estando en esa situación y usted me va a regalar esto? Sí, bien sabemos, pero usted no se preocupe. Oye, muchas gracias. Solo que te voy a decir algo. Estando en esa situación es un poco complicado. Lo he pasado también, lo he vivido. Pero recuerda que hay un Dios que toma todo el control de nuestra vida. Solo que te digo, tu situación va a ser cambiada. Ya no va a ser lo mismo tu situación, sino que va a ser diferente. Dios te va a sacar en este lugar. Ya no va a seguir pasando lo mismo que está pasando. Ahí lo verás que Dios te va a dar un mejor trabajo. Pues, solo tengan fe en Dios. ¿Lo crees en Dios? Sí, sí. Ajá. Muchas gracias, joven. Que Dios le bendiga. Sí, te deseo muchas bendiciones. Gracias. Muchas igualmente. Gracias por la manzana. Muchas gracias, te agradezco bastante. Dios le bendiga. Adiós. Gracias. Muchachos, échanle ganas al trabajo para que yo les suba el sueldo. Sí, patrón. Hey, Octavio, chofer, quiero que cuando me bajes del coche, vayas al garage y lo lavas, por favor. Sí, patrón, está bien. Como usted diga. Hola, señorita, ¿le pasa algo? Hola. ¿Quién eres tú? A mí no me pasa nada, estoy bien, no se preocupe. Uno no llora con cualquier cosa. ¿A qué vienes? Vengo a ofrecerle mi ayuda. Ten mi tarjeta. Te voy a estar esperando. Gracias. Wow, ahora entiendo todo lo que dijo aquel joven. Pero recuerda que hay un Dios que toma todo el control de nuestra vida. Solo que te digo, tu situación va a ser cambiada. Era un ángel. Hola. Solo venía con la ayuda que me ofreció hace rato. Ok, señorita. Toma asiento y platiquemos. Hey, Octavio, ¿puedes darle un asiento a la señorita, por favor? Claro que sí, patrón. Tome asiento, señorita. Gracias. Ok, señorita, ahorita le voy a dar las indicaciones.
Párese, por favor, señorita. Le voy a dar los 3 consejos para ser una empresaria. Ok, señorita. Primer paso. Levanta la cara, por favor. Este es el primer paso. Primero, póngase derecha y mírame los ojos. Una empresaria tiene que mirar a los ojos de los demás, no hacia el suelo. ¿Y cuál es tu nombre? Ofelia Salazar. Perdón, no, así no. Dígamelo más fuerte.